Hola, buenas noches amigos y amigas que nos siguen en la serie Comentando entre Música y Artes de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Les saluda su amiga Guadalupe Macías. Y en esta sección uno a uno con los maestros del COMEM, tenemos la presencia de la maestra Elizabeth Torres Rivera, quien me permitiré leer un poquito para que la conozcan más. Ella es profesora originaria de Coatzacoalcos, Veracruz. Estudió la carrera de licenciada instrumentista en órgano en la Facultad de la Música de la UNAM, así como la carrera de música sacra en el Seminario Teológico Presbiteriano de la Ciudad de México. Se presentó con el coro de la Escuela de Música Sacra en Estados Unidos, así como el coro internacional de Fran González en diferentes estados de la República Mexicana. Ha laborado en la Facultad de Música de la UNAM, en diferentes escuelas en la Ciudad de México, así como ha laborado en el DIF, formando coros de 110 niños, brindando conciertos en su diforama. Bienvenida, maestra. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, maestra. ¿Qué Pues tal? quisiera que nos comentara para que la conociéramos más, pues cómo fueron sus inicios en la música, maestra. Claro que sí. Pues antes de comentar, quiero agradecer esta gran oportunidad y privilegio de poder compartir un poco acerca de una servidora. Pues yo inicié desde niña. Me motivaron dos tíos que, pues, ellos son músicos, todavía viven. Ellos, pues, tocaban el órgano, dirigían el coro, y, pues, al verlos, el tocar el instrumento y al verlos dirigir coro desde niña, a mí me apasionó mucho eso. Y dije, yo quiero participar así, yo quiero hacer eso, pero de... Entonces mis padres, pues, me llevaban a los festivales que se hacían a nivel estatal de música sacra. A mí me influyó mucho lo que fue la música sacra y pues yo asistía a esos festivales. Mi mamá me mandaba a hacer mi uniforme. Y a mí me impactaba mucho el presentarme con el coro a cantar, pues, el Aleluya de Händel, el Gloria de Vivaldi, y volteaba a ver hacia arriba, ¿no?, a las personas adultas cantando al lado mío, y era una pasión muy, muy grande. Y pues yo decía en mi mente, yo quiero ser músico profesional y no nada más cantar, sino también quiero tocar esas obras que estamos cantando. Y pues así fue como inicié el gusto, ¿no?, por la música. Ah, qué padre. Sí. Y obviamente Sí. sus padres pues la apoyaron y todo eso. Sí, pues mi papá, al ver que pues a mí me gustaba todo lo que hacíamos, tanto de cantar como participar en estos festivales de coros, pues mi papá me llevó con una maestra. Pues mi primer maestra fue la organista precisamente de la iglesia. Recuerdo que yo entraba a la clase 45 minutos, me sentaba solita a estudiar, así era la clase. La maestra se subía a la segunda planta de su casa y pues yo estaba estudiando y batallando a la vez con el sueño porque yo... Era la clase como a las 3 de la tarde después de haber comido, pero yo tenía ganas de aprender a tocar el piano. Entonces, los últimos 15 minutos de la hora, ella bajaba y tocaba conmigo a cuatro manos. Para mí era impresionante y maravilloso el escuchar que ella tocara, ¿no?, profesionalmente al lado mío, cuando yo apenas estaba empezando a tocar algunas notas, ¿no? Las lecciones de los primeros libros, ¿no?, para empezar a tocar, ¿no? Entonces, pues así me fue motivando mucho las clases. Ya más adelante, pues llegó una maestra a Coatzacoalcos, Veracruz. Vino de la Ciudad de México y estudió en la
En la Escuela Nacional de Música, porque antes era Escuela Nacional de Música de la UNAM, me acuerdo de su nombre, Luciana de Figueroa, y pues mi papá me llevó a clases también con ella, ya más formalmente. Ella daba clases en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura en Coatzacoalcos, Veracruz, era precisamente una casa que habían acondicionado para que, pues, el que quisiera aprender música, pues, que asistiera ahí, ¿no? Entonces, yo recuerdo que me iba con mi mamá desde las 9 de la mañana, me llevaba un lonche para ella y para mí, y allí estaba 8 horas diarias tocando. Sí, yo me sentaba en el piano. Y ahí estaba repasando y repasando y repasando, y si nos cansábamos, pues mi mamá ponía algo en el suelo, ahí nos recostábamos las dos. Cuando me daba hambre, pues me daba mi lonche y otra vez a estar estudiando. Llegaban los maestros a dar clases y luego llegó un joven y me dijo: Elizabeth, cuando seas famosa y te vayas a la Ciudad de México, me invitas, por favor. Yo quiero, aunque sea, cargar tus maletas a donde vayas, me decía el joven, ¿no? Porque el maestro sí habla muy bien de ti, porque te la pasas muchas horas estudiando. Y yo le decía, pues gracias, no sé qué voy a lograr, ¿no? Pero pues me gusta mucho y por la pasión, por eso me la paso Claro. muchas horas estudiando. Sí. Estudiando. No se Sí. les ha pesado precisamente por eso, ¿no? Así es, sí. Luego, más adelante, pues llegó una maestra del Seminario Teológico Presbiteriano de México a presentar un concierto de coro. Y bueno, el lugar donde lo presentó fue precisamente en la iglesia y la casa de una servidora quedaba muy cerca. Nada más yo cruzaba la calle y ahí me daba yo cuenta, ¿no? De todos los eventos que hacían en la iglesia, ¿no? Entonces, pues yo asistí al concierto, me fascinó porque cantaban a cuatro voces, tocaban instrumentos, perdón, y que me había preguntado algo. Y No más. sí, y cuando terminaron su concierto, pues yo dije, no, pues yo quiero estudiar como ellos, ¿no? Entonces ya se iba la directora y me acerqué a ella y le dije: Directora, pues, ¿podría decirme cómo puedo ingresar a la Escuela de Música Sacra? Y me dijo ella: No, pues tienes que poner 5 himnos a cuatro voces y los tienes que tocar en el piano, y pues con eso tú vas a poder, pues, ingresar al Seminario Teológico Presbiteriano de México. Entonces, pues todavía me puse a estudiar más, pero ya cuando se enfoque, ¿sí? De precisamente poder pasar el examen, y pues logré poner los 5 himnos. Mi mamá me trajo a la Ciudad de México, ¿sí? Y cuando llegué a la Ciudad de México, pues yo iba en el autobús. Y yo veía que las personas corrían en las calles, en los semáforos, y me dio risa cuando vi, sí, Era que algo iba, nuevo. sí, me dio risa de ver las personas corriendo, ¿no? Para cruzar la calle. Y yo dije en mi mente, ay, pues quizá a mí me va a tocar hacer lo mismo, ¿no? Aquí en esta ciudad, ¿no? Y pues llegué al seminario teológico. Ahí, sí, ahí imparten dos carreras, la carrera de música sacra y la carrera de teología. Y pues ahí empecé a estudiar, toqué los 5 himnos, pasé el examen. En todo el examen que hicieron, pues me tocó tener el más alto número de créditos. Y pues yo fui muy feliz en ese lugar, porque luego se hacían premiaciones del primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, se hacían premiaciones a los mejores, bueno, a los alumnos que habían tenido el más alto aprovechamiento de sus estudios. Entonces yo tuve el tercer lugar en el primer año, en el segundo tuve el segundo lugar y en el último año tuve el primer lugar. Entonces, a los que
pues ganaban el primer lugar, nos daban un premio y el premio fue pues ir a San Francisco. Entonces, sí, hubo un intercambio de estudiantes, los estudiantes del seminario teológico presbiteriano, sí, que estudiaban teología y que estudiaban música sacra, vinieron al Seminario de México y los de México fuimos dos alumnos de música sacra, dos alumnos de teología y nos llevaron a San Francisco. Entonces ahí pues conocimos todas las instalaciones, los maestros impartiendo clases. Ahí me impactó muchísimo un organista. Nos llevaron a conocer el órgano. Él tocó un magno concierto maravilloso. Y pues me impactó mucho la manera en que él tocó. Y todavía, pues motivó más mi vida, ¿no? Poder estudiar, sí, para continuar estudiando no nada más música sacra, sino la carrera de organista. Entonces, la música sacra, pues también fuimos a dar conciertos de coro a diferentes estados de Estados Unidos y pues tocaba cantar a cuatro voces en diferentes escenarios. A veces, tanto nos tocaba en diferentes denominaciones cantar, como también en diferentes teatros. Y pues también fuimos a los orfanatos, fuimos a los asilos de ancianos, a los reformatorios, también participamos a las cárceles también. Entonces, pues eso fue también impactante, ¿no? Para una servidora el poder Sí, conocer claro. diferentes tipos de personas de diferentes clases sociales y cómo, pues en algún momento, ¿no? Ellos estaban lidiando con situaciones como la droga, como el alcohol o como situaciones de salud también, ¿no? Entonces, para mí era maravilloso, sí, para mí era muy hermoso el poder ir a cantar y llevarles pues un momento de gozo, un momento de alegría y también de motivación, ¿no? Para continuar y seguir adelante en la vida por el texto que cantábamos, ¿no? También era de música sacra. Y pues sí, yo fui muy feliz todo ese tiempo en la escuela de música sacra. Y después de eso, entonces, pues terminé la carrera y platiqué con un maestro. Este maestro era de Tabasco. Y dije, maestro, ¿qué hago? Me regreso a Coatzacoalcos, Veracruz. Allá la única carrera que están impartiendo es la carrera de Derecho y eso en sistema abierto. Y él me dijo, no, pues si tú te vas para allá, pues te vas a olvidar de la música. Entonces, si tú te quedas por acá, puedes hacer más en la música. Hablé con mis padres. Mis padres me desheredaron, o sea, me quitaron la herencia. Sí, mi papá, bueno, pues está bien, ya hiciste una carrera de música, pero yo quiero que seas contadora. Y yo le dije, pues papá, yo no quiero estudiar contaduría, sí, pero es que tu prima gana mucho dinero, ha construido muchas casas y pues le ha ido muy bien. Y pues yo le dije, está bien, papá, pero ese... Yo creo que esa no es mi pasión, ni mi destino, Era su sueño, ¿no? y no era mi sueño, ¿no? Entonces, pues él hasta me dijo, ¿no? Pues si te quedas, te doy ese terreno que está ahí enfrente, ¿no? Que es de nosotros, y esta casa. Pero si te vas, pues te vas a quedar sin nada, Y ¿no? nada. Y pues yo le dije, está bien, gracias, papi, y pues yo voy a regresar. Me voy a regresar a la Ciudad de México. Entonces me vine nuevamente acá a la Ciudad de México, al Estado de México, pero especialmente en la Ciudad de México. Y pues hice mi examen para ingresar.
a estudiar profesionalmente nuevamente otra carrera y examen la Facultad de Música de la UNAM. Entonces, pues una servidora quedé en la Facultad de Música de la UNAM y pues cuando yo me di cuenta que estaba ahí mi nombre, pues yo brinqué de alegría al ver que entre miles, ¿no?, de personas llegan jóvenes igual de diferentes partes del, tanto del país como de otros países. Pues yo fui muy feliz al ver que también ahí tomaron el número de créditos y me tocó el tercer lugar. Entonces yo ingresé a la carrera de educación musical, pero yo me di cuenta que en la carrera de educación musical, pues yo iba a tocar algunas, muchas obras también, pero no me iba a dedicar plenamente al instrumento, el órgano, ¿no? Entonces, por esa razón, yo estuve 2 años en educación musical, me fue de mucha ayuda la carrera también porque aprendí muchas herramientas de la pedagogía a lo que me dedico hoy, a ser maestra, ¿no? A ser docente. Entonces, después de eso, me cambié a la carrera de órgano. El coordinador de la carrera de órgano, mi maestro Rodrigo Treviño Uribe, que en paz descanse, él fue el que me ayudó a cambiarme a esa carrera. Entonces, empecé con la carrera. Yo fui muy feliz todo ese tiempo. Dábamos conciertos en las dos salas que habían en la Xochipilli y la Huehuecoyotl, y también teníamos que dar conciertos en el CNA y también en la Superior de Música. Íbamos a otros escenarios, ¿no? A otros auditorios a dar conciertos y también íbamos a apoyar al maestro cuando daba sus conciertos. Sí, haciendo las registraciones, moviendo las partituras y todo lo que se necesita para poder dar un concierto de órgano. Y pues ahí estuve, yo creo que unos 8 años Bastante macho. y terminando mi sacra. Y terminando eso, pues me casé y por esa razón pues me vine aquí a la ciudad de Toluca. Acá pues investigué, no dije, a ver, tengo que ver que haya alguna escuela profesional, ¿sí? Y pues vine al conservatorio, ¿sí?, del Estado de México y pues presenté mis documentos y yo venía más para a pedir 2 horas diarias para que me aprobaran mi servicio social y me dijo el licenciado que estaba a cargo de entrevistar a los maestros, pues le vamos a dar no nada más esas 2 horas, sino pues una plaza para que usted pueda trabajar y le vamos a firmar su servicio social. Entonces, pues a mí me da mucha alegría, ¿no? Toda la oportunidad que me estaban dando, ¿no? De poder ejercer. Y pues empecé a trabajar, ¿sí? En el conservatorio. También pues estuve trabajando en algunas escuelas particulares, como es la Escuela El Argos. Dejé mi trabajo ahí por las horas que tenía que impartir, ¿no? En el conservatorio, ¿sí? Y pues he dado muchas materias, como es pues, música de cámara. Di la materia de coro por 18 años, formé el coro de niños, y con el coro de niños, pues, bueno, trabajé en diferentes auditorios, me tocó presentar conciertos en lo que usted mencionó al principio, en la de diputados, en la procuraduría, en el diforama. Ahí formé un coro de 110 niños por indicación del director que estaba anteriormente. Y pues
Ahí estuve laborando como 6 meses en el DIF. Fue una experiencia impresionante al Claro, lo ver que iba a cómo. preguntar, ¿qué experiencia le dejó trabajar con los niños del DIF? Sí, fue una experiencia maravillosa e impactante a la vez, porque los niños cuando llegaban al salón donde íbamos a trabajar, a veces se agarraban a golpes, ¿sí? Se agarraban del cabello y jalaban al otro niño hasta el piso. Entonces, sí, estábamos luego cantando, por ejemplo, las canciones de Cricri con movimientos. Bueno, el pianista estaba tocando las canciones y una servidora estaba cantando y haciendo los movimientos con las manos, con las piernas y bueno, hacíamos mucho movimiento y los niños aprovechaban en un principio para darse de golpes, ¿sí? Hasta se pateaban, ¿no? Los niños. Pero yo les fui explicando, ¿no? ¿Sí? La disciplina del canto, el respeto y pues que fueran también a la vez disfrutando, ¿no? De lo que estábamos haciendo. Se divertían mucho porque tratábamos de jugar con las canciones. Sí, y los niños cuando entraban a la clase, algunos entraban llorando y terminábamos la clase y ellos no querían terminar, ¿no? La clase, no, maestra, todavía vamos a continuar, vamos a seguir, porque nos divertíamos mucho, ¿no? Al estar cantando. Entonces, al terminar mi tiempo ahí de trabajo de meses aproximadamente, pues dimos un magno concierto de 110 participantes en el diforama, y pues, aunque eran muchísimos niños en el escenario, pudimos hacer movimientos y pudimos cantar y los niños trabajaron con todo el respeto, disfrutando, muy felices y aprendieron a la vez la disciplina, ¿no? De poder obedecer un director y aprendieron también la seguridad de participar hasta como solistas. Entonces, yo vi ahí cómo es tan grande el poder del canto, de la música, ¿no? Porque se puede disfrutar, eres feliz, es un placer. Y a la vez les daba a los niños seguridad, les daba confianza, les daba firmeza y ellos se sentían pues personas útiles, ¿no? Que podían hacer algo especial, ¿no? Frente a un público muy, muy grande. Y pues esa fue la experiencia, ¿no? Que tuve en el Diforama. También estuve trabajando un tiempo por indicación del conservatorio era la presidenta Ana Lilia Herrera Ansaldo, en Metepec, ¿sí? Y ella me envió a un lugar del Estado de México. Ahí también estuve trabajando 6 meses. Igual fue una experiencia maravillosa en donde niños de bajos recursos pues pudieron participar en coro y al final también presentamos un concierto, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa para ellos y sus padres, ¿no? Muy motivante de poder conocer, ¿no? Estas canciones y poder participar y darse cuenta de que tienen talento, ¿no? El talento y los dones y las habilidades están en todas las personas. Yo siempre les he dicho, Desarrollarlas, ¿no? sí, yo siempre les he dicho a mis alumnos, pues ustedes son como diamantes y lo que tienen que hacer es dejarse pulir por todas las ciencias, ¿no? Y todas las materias y todo lo que están recibiendo, ¿no? Aquí en el conservatorio. Y entonces, si ustedes se dejan pulir, si ustedes se esfuerzan en cada una de las disciplinas, pues ustedes van a brillar tremendamente en muchos lugares. Y la música también les va a dar una gran capacidad para desarrollarse en muchas otras ciencias. A mí me toca, pues, impartir
Actualmente, estoy trabajando desde propia hasta licenciatura, entonces en propedéutico estoy Diferentes niveles. dando, sí, en propedéutico estoy dando la materia de apreciación musical y en bachillerato estoy dando la materia de solfeo y en técnico estoy dando la materia de introducción. Entonces, en estas materias, precisamente pues estoy viendo tanto documentales, investigaciones y diferentes libros que hablan acerca de esto, ¿no? Y cómo precisamente la música hace que todos los hemisferios se activen. Cuando una persona lee una partitura, se activa una parte, pero cuando una persona está tocando un instrumento, se activan todos los hemisferios. Entonces, el alumno, conforme va estudiando, se va a dar cuenta que va teniendo habilidades en otras ciencias, como son las matemáticas, como son en los idiomas, e inclusive pueden incursionar y estudiar otro tipo de carreras, ¿no? Pero en un principio, ¿no? La música los hace disciplinados, los hace jóvenes seguros, firmes al pasar a un escenario, pero también es un goce, es un placer el poder estar escuchando la música que entre ellos hacen, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacen música de cámara. Entonces, a una servidora también, ahora le acaban de dar la materia de pianista, me acaban de dar la materia de pianista acompañante, y pues precisamente estoy haciendo este trabajo, ¿no? De acompañar a, sí, estoy con alumnos de canto por ahora y con alumnos también de violonchelo. Y pues estamos ensayando y poniendo las obras y es una experiencia maravillosa el poder estar muchas horas estudiando el instrumento. Es lo que una servidora quiso hacer y más, todavía mucho más, es una experiencia gratificante al presentarnos, digamos, después de haber estudiado en un escenario, ¿no? Sentarse, sí. Presentar, sí, nuestros conciertos. También estoy dando la materia de vocalización con séptimo y octavo, es el último año de los alumnos de licenciatura. Estamos poniendo la misa de coronación de Mozart a cuatro voces con solistas. Bueno, nos acompaña un joven también en el piano, una servidora enseña las obras. Estamos viendo otros libros más también para todo lo que es acerca de la voz, ¿no? En esta materia de vocalización. Y pues así estamos trabajando con estos jóvenes. Sí, Nacha. Pues de Sí. acuerdo a su experiencia, ¿qué diferencia o qué es más complicado o menos complicado trabajar con niños o con jóvenes? Pues es diferente. Con los niños. Bueno, lo que aprendí en la UNAM es que hay que darles cápsulas de 5 minutos y cada 5 minutos estar cambiando la actividad hasta llenar la hora, sí, la hora completa, ¿no? Entonces, esto mismo, si uno está trabajando desde que uno inicia, ¿no? Desde que entro al aula, le pongo actividades al alumno. El alumno siempre va a poner atención, siempre va a estar trabajando y va a ser feliz porque va a estar haciendo diferentes actividades, ¿no? Y al final salen pues contentos, agradecidos, ¿no? Por lo que aprendieron. Entonces, por ejemplo, con los alumnos grandes, uno puede desarrollar quizá obras más elaboradas. Como lo es con los alumnos de la materia de vocalización y con los alumnos que estoy acompañando. Hay uno de licenciatura de canto y hay otros de nivel técnico. Entonces, probablemente las obras son un poco más elaboradas en las que uno puede abordar con los niños. Pero si, por ejemplo, una servidora lleva bien organizado todo desde que entra
hasta que salen, pues con ambos, ¿no? Podemos lograr muchas cosas en la música, ¿no? Y no va a ser en realidad difícil, sino al contrario. Es algo divertido, es algo apasionante, es algo maravilloso el poder pues ver las diferentes capacidades y habilidades y dones de cada grupo, porque cada grupo es diferente, ¿no? Claro, Sí. tiene que detectar, ¿no? ¿Qué es lo que Así es. necesitan y a lo mejor en ese punto también, ¿verdad? Hola, Sí, maestra. dígame. Y como en su vida artística personal, ¿qué le ha gustado hacer o qué le falta hacer también, que le gustaría realizar, ¿no? Sí, pues mire, por ejemplo, una servidora ahora que me dieron en este semestre la materia de pianista acompañante, no sabe qué feliz soy, porque cuando llegué, precisamente hace 21 años, yo pedí esta materia, ¿no? La materia de pianista acompañante y la materia de coro. He trabajado con coro de niños, trabajé también con coro de jóvenes del propedéutico. Hoy estoy trabajando la materia de vocalización y hacemos también trabajo coral con el último año de la carrera de los licenciados. Y pues yo he pensado, ya esto me llena mucho, pero he pensado hoy. Ahora que estamos en un siglo en donde precisamente hay mucho desarrollo en la tecnología, pienso que eso es lo que me gustaría aprender, ¿no? Mucho más. Me gustaría incursionar en esto. ¿Cuántas herramientas hay, ¿no? Para precisamente componer? Una servidora lo que hizo. Bueno, lo que he hecho como músico en creaciones personales, pues es hacer un compendio de la materia de apreciación y un compendio de la materia de introducción a la música. También hice a cuatro voces. Eso fue cuando yo estaba en la carrera de música sacra, hice los cinco himnos para titularme. Pero ahora que tenemos tantas herramientas dentro de lo que es toda la tecnología de la música, pues me gustaría hacer eso, ¿no? Seguir investigando todo lo que hay para ya no nada más componer como antes, ¿no? Sino poder hacer muchas otras cosas más. Ya que estamos en la época contemporánea, pues yo le he impartido, ¿no? A mis alumnos, que ya se puede unir tanto muchas cosas como lo es el taladro, ¿no? El sonido del taladro del concreto, se puede unir, digamos, el ruido, ¿sí? De las llaves en el suelo a notas, y se puede hacer muchas, muchas cosas como es la música de películas, la música de cine, la música aleatoria y concreta, dodecafónica. La música serial, la música microtonal, la música donde, por ejemplo, todo lo que se refiere, por ejemplo, lo que hizo el compositor Olivier Messiaen, que fue ornitólogo y que tomó los sonidos de diferentes aves, de diferentes países, de diferentes partes del mundo, y trajo hacia las notas, hacia la música. Entonces, todo lo que vivimos, él ocupó eso, ¿no? A mí me gustaría, ¿no? Ocupar muchas otras cosas más, muchos otros temas más, pero ya unirlos con lo que es la tecnología, ¿no? De la música. Y pues en eso me gustaría estar. Sí, todavía mucho Todavía más. aún Y más, pues así es, y también en los idiomas para poder apoyar mucho más a mis alumnos en el canto, ya que me está tocando acompañarlos y ¿no? poderles apoyar en esto. Me encantaría, ¿no? Prepararme como pianista coach para poder ser, pues,
todavía más eficiente, ¿no? A la hora de acompañar a los cantantes. Pues eso me encantaría. También me gustaba lo que es la dirección orquestal. Se me hace muy interesante y me encanta escuchar muchas obras y ver las partituras. Luego también les pongo a mis alumnos en la materia de introducción a la música, ¿no? Las grandes orquestas. Hay muchos temas que desarrollamos dentro del programa establecido en el conservatorio y vemos las formas musicales. Y vemos las grandes orquestas, vemos las formas mayores, las formas menores, lo que es una sonata, lo que es un concierto. Pero a una servidora me gustaría pues también incursionar en esto, ¿no? Espero que la vida me alcance para hacer más. Yo siempre le he dicho a mis alumnos, la música es tan amplia, es tan inmensa, sí, es tan grande en cuanto a conocimientos, en cuanto a muchas cosas que podemos seguir estudiando hasta el último día de nuestra existencia. Yo creo que podemos incursionar en algo nuevo, en la música y hoy en la tecnología de la música todavía más. Que aunque nosotros, digamos, ya no estemos en la faz de la tierra, la música va a seguir, ¿no? Siempre los Eso es lo diferentes. importante, ¿no? Así es, Que se va a quiera. continuar, sí, y siempre va a haber algo nuevo que aprender, ¿no? Y por eso es tan bella, por eso es tan hermosa, por eso somos muy felices y por eso hay placer, hay goce y también hay, pues, apoyo económico, ¿sí? Eso es lo más importante, porque ya después de que la desheredaron, maestra, pues, ¿no? Sí, así Después es. no le regresaron su herencia, maestra. Pues fíjese que ya no me preocupó porque yo anhelaba hacer dos cosas en la vida, que era trabajar en la música sacra y trabajar profesionalmente también, como hoy lo estoy haciendo en la docencia. Y pues lo estoy haciendo y gracias a eso, pues yo tengo el sustento económico para tres hijos que una servidora tiene. Y pues mis hijos están incursionando también en la música y en otras carreras. Sí, mi hija, la mayor, pues terminó ahí el nivel técnico en violín y está estudiando la carrera de trabajo social en la UNAM y la carrera de relaciones comerciales en el Politécnico. Y mi hija, la mediana, está estudiando la carrera de licenciada en violín en la Facultad de Música de la UNAM, en donde una servidora estudió, y también está en el Politécnico, sí, estudiando la carrera de economía, licenciada en economía. Y pues mi tercer hijo, pues está estudiando violonchelo en el conservatorio, Qué así bueno, o sea, se están dedicando y obviamente su mamá, gracias a esa experiencia, pues sí los ha apoyado, ¿verdad? Eso es muy Pues importante. sí, Qué bueno, así es. maestra. Pues por cuestiones de tiempo tenemos que finalizar, pero no sin antes, pues que nos dé algún mensaje para la juventud mexiquense. Sí, pues lo que una servidora quiere decirles es esto, que toda persona nace con habilidades, con talentos, con dones, que inclusive no se han descubierto hasta que vienes y experimentas en el aula de clases y ahí te vas a dar cuenta de toda la capacidad que por naturaleza tienes. Date la oportunidad de venir, date la oportunidad de asistir primero a los conciertos. Dice el dicho de la vista nace el amor y ven a ver presencialmente los conciertos. Y ahí te vas a dar cuenta que vas a tener pasión por lo que estás mirando y vas a tener deseos también de estudiar música. La música es el arte para una servidora
más bello y más gratificante y más hermoso del universo, porque podemos también a través de la música obtener nuestro sustento económico y puedes llegar a ser un gran solista de las diferentes orquestas de todo el mundo. Tú lo decides, tú lo decides. Entonces yo quiero invitarles a que ustedes aprendan música, pero de manera profesional y más adelante, entonces ustedes se darán cuenta a qué género quieren dedicarse y económicamente ustedes van a lograr, ¿sí? La persona que tiene una carrera profesional va a lograr lo que cada quien quiere de acuerdo a su esfuerzo, a su desempeño y a su búsqueda también de seguirse preparando, ¿sí? En el área, ¿sí? De lo que quiera, ¿sí? De una carrera. Así es en la música. Puede ser un artista muy, muy famoso, ¿sí? Y puedes ganar muchos millones y ser muy rico también. Y sobre todo, ser muy feliz, porque por naturaleza apenas empezamos a escuchar música y sin darnos cuenta nos empezamos a mover. De hecho, científicamente yo paso un video donde el oído, que apenas empezamos a escuchar música y los vellos del oído empiezan a bailar. Entonces, es una carrera de goce, ¿sí? Y estar percibiendo económicamente por algo que tú gozas, que disfrutas y que tu cuerpo, ¿sí? Reacciona a los sonidos de las notas, es algo maravilloso. No se cansa, ¿sí? No te vas a cansar y vas a ser feliz hasta el último día de tu existencia en la faz de la tierra. Ay, Eso muchas quiero. gracias, qué bello, maestra, qué bello mensaje. Pues le agradecemos mucho esta noche por estar con nosotros en uno a uno con los maestros del COMEM en la serie Comentando entre Música y Artes de la Secretaría de Cultura del programa Cultura en un clic. Pues muchas gracias también a nuestro público que nos ve y recuerden que detrás de la música siempre hay una nueva historia que contar. Hasta la próxima. Hasta luego.